Vamos a conversar con el secretario general del SOEA, Pablo Reguera, acerca de un nuevo proceso de paritarias. Hola, Pablo. Buen día, Bueno, cierto. antes de ir a hablar de lo que se acordó, me gustaría que aclararas qué pasó, porque ustedes no habían llegado todavía de vuelta después de la reunión y ya estaba circulando una información falsa, justamente. Sí, gracias. Pero en realidad fue así. Nosotros veníamos un viaje en un colectivo donde viajamos a los paritarios completo con la comisión directiva y ya en el camino nos enteramos de que andaba, digamos, circulando por allí una nómina o un listado que nada que ver con lo que nosotros habíamos firmado. Muy por debajo, inclusive que eso estaba irritando a todos los compañeros. Bueno, nos molestó muchísimo porque ninguno de los que estuvimos allí como paritario habíamos tomado imagen ni tampoco teníamos un PDF de lo que se había firmado. Sí, traíamos la hoja encarpetado diciendo de que a primera hora íbamos a llamar a todos los delegados, como siempre hacemos, para informar lo que se había pactado y por lo tanto, ayer a la tarde, alrededor de las 2 de la tarde, ya estábamos informando ya con la escala y aclarando toda esta situación que había molestado. Sí, molestó un montón porque fue muy malintencionado, sabiendo de que en este momento va a haber elección en el sindicato, donde se sabe también que hay más de una lista, ya dando vuelta, y la persona que lo hizo, no sé si quiso dañar a la comisión directiva y a los paritarios, pero en realidad lo que terminó es haciéndole daño a los trabajadores que recibieron a la noche, ¿no? Alrededor de las 21 y 22 ya estaba en muchos de los celulares de los compañeros y quiero ser clarito, todos los paritarios, que cada uno es, digamos, tiene una fábrica distinta, que acompaña a los tres miembros de comisión directiva en estas paritarias, siempre fueron responsables, siempre fueron serios a la hora de firmar, donde se pelea punto por punto. A veces no es la paritaria que vos realmente querés por la situación del país, pero en este caso que hubo una excelente paritaria que fue inclusive con números o valores que superan lo que se firmó anteriormente con la federación, molestó muchísimo por eso. Por eso molestó. La verdad que sorprendió porque es la primera vez que se toman el trabajo de falsificar con todo detalle un acta como si fuera la verdadera y cambiándole los números. Ahí hay toda una intencionalidad para confundir y dañar. Sí, hay un trabajo, como nosotros decimos, de ingeniería de alguien que la tenía preparado y lo hizo muy rápido y lo hizo circular. Sin ninguna duda, ya te digo, dañó al compañero. Nosotros estábamos seguros de lo que firmamos y por lo tanto sabíamos de que era cuestión de mostrar y demostrar lo que se había firmado. Bueno, sí, pero hasta que ocurrió eso, se circuló por toda la fábrica, por todos los compañeros, donde algunos pudieron hacer un reclamo y otros quedaron mordiendo la bronca. Claro. No, pero seguramente los compañeros se darán cuenta y recordarán que siempre el sindicato informa por vía orgánica interna, a través de delegados, antes de hacerlo público. Por lo tanto, ya de entrada era sospechoso eso. Sí, sin ninguna duda uno trata siempre que el compañero tenga, digamos, primero la información y después automáticamente se lo hace público, bueno, en este caso a través de la red, a través tuyo, en donde seguramente entra el compañero y ahí tiene toda la información, no solo de paritaria, sino de todo el sindicato, ¿no? Sí. Así que por lo tanto, yo creo que hoy lo que digamos va a ser más que importante. Te agradezco, pero bueno, de paso recordemos que todo lo que salga en la web oficial del sindicato es lo oficial y si no salió ahí todavía, consultar primero. Exacto, es por algo, Por ¿no? algo. Nosotros tratamos que cuando llega justamente a lo que nosotros hicimos la página del sindicato a través de la web tuya o del sindicato, allí que vaya todo bien ajustadito porque allí está lo que realmente se pacta siempre. Bien.